Buenos días, ben ritrovati a un nuevo apuntamiento con este programa pensado para ustedes, Hablando entre amigos. Recuerden que podemos, siempre pueden preguntar y algunas cosas para cualquier cosa, digamos, para ayudarme, scusate, me parte lo español. Me potete contattare, diciamo, su Facebook scrivendo se avete qualche interesse particolare, diciamo, di sapere qualcosa in particolare. Bene, oggi vi ho portato una puntata su dare informazione, abbastanza schematica, perciò partiamo. Ok, la informazione personale. Per dare informazione personale, diciamo, su diverse persone, ci presenta questo video come fare, diciamo, come domandare e come dare informazione. Se mi posso togliere un attimino, ecco, grazie. Gracias, Ricardo. Ahora, dar la información personal. Esto es nombre y apellidos. Javier García Pons. Él es español, 19 años. Vive en la calle del Castillo. No me preocupate porque dopo spiegheremo ognuna delle informazioni che uno può dare di una persona. Qui sarebbe tutta l'informazione che posso chiedere e dare di questa persona. Él es español de nacionalidad, 19 años. Vive en la calle del Castillo número 3, piso número 5, puerta A. Alicante, que es la ciudad, código postal 45021. Teléfono 96 110 01 98. Javiga-guay@yahoo.com. Y vamos a ver cómo nos presenta digamos, las preguntas que podemos hacer. ¿Cuáles son las preguntas que podemos noi fare en español para pedir información y para darla? Imagen. Esta es la foto del carnet. La foto del pure, el carnet sería anche el permiso de conducir, per guidare, digamos, la patente. Foto del carnet, documento de identidad, y me pongo aquí, documento de identidad. DNI, documento nacional de identidad. Y también para el abono, que sería el abonamiento para el autobús, el tren o el pasaporte. Esta foto sirve a cualquiera de estas cosas. La foto carnet se llama la foto carnet. O también para el currículum vitae, como dice, ¿no? Entonces, sirve para el documento nacional de identidad con fotografía, para el carnet de conducir. Aquí tenemos también el abono, el currículum y el pasaporte. Actualmente en España y en algunos otros países, también en Argentina, tenemos el DNI, que también en Italia se está implementando, el DNI con la lectura de tutto, con el chip que contiene tutti i dati nostri. Bien. Pasamos adelante, entonces DNI, Documento Nacional de Identidad. Esto es el primer nombre. Casi todos los países que hablan español, o sea, casi todos los países que hablan español, tenemos dos nombres y dos apellidos. Due nomi y due cognomi. En este caso uno solo, Javier. Apellidos, García Pons. El primer apellido es el del padre y el segundo es el de la madre. Cuando uno se esposa, conserva el del padre al primer puesto y el del marido al primer puesto, del padre al segundo puesto. Ok, apellidos. Bien, sobre el nombre podemos preguntar, ¿cómo te llamas? Me llamo Javier, la respuesta, me llamo Javier García Pons o me llamo Javier. Esto es en informal. Se non hai capito, ricorda que puedes usar queste domande, que sarebbero, no he entendido, ¿puedes repetir? ¿Cómo se deletrea? Deletrear, voi non c'avete una parola, pero sarebbe farle lo spelling. Separar la parola en lettere, così almeno capisco che me ha detto. No entiendo, non ho capito. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? ¿Cómo se deletrea? ¿Cómo se fa lo spelling, digamos? Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo te llamas? La respuesta es, o me llamo Javier y apellido,
o solamente Javier. Bien. Aquí tenemos cómo te apellidas. También se dice cómo te acognomi, o sea, qué cognomi porti, digamos, ¿no? ¿Cómo te apellidas o cómo es tu apellido también? Mi apellido García Pons. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es García Pons. Mi primer apellido es García y el segundo es Pons. ¿Ok? Bien, entonces, nombre, ¿cómo te llamas? Apellido, ¿cómo te apellidas? ¿O cómo es tu apellido? Nacionalidad. Sobre la nacionalidad, sulla nacionalidad, possiamo fare questa domanda. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de España, soy español. ¿Y cuál es tu ciudadanía? Española. ¿De qué nacionalidad eres? Española, siempre. ¿De dónde eres? De España. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿O de qué nacionalidad eres? Española, italiana. Ok. Años. ¿Cómo domandiamo cuánti anni hay? Bien, ¿cuántos años tienes? Aquí siempre que yo 19, yo no he 18 soltanto. ¿Cuántos años tienes entonces? ¿Qué edad tienes? Es la segunda domanda que possiamo fare. Y tengo 19 años la respuesta. Es muy similar anche comunque all'italiano. Y lo habíamos ya revisto, soltanto que esto era un poco più esquemático. Andiamo avanti, allora. Tenemos también altre domande. Calle, la C significa calle, que sarebbe via. Calle del Castillo número 3. Ciudad, Alicante. Código postal, 45021. ¿De acuerdo? Código postal se dice uguale, città, ciudad, calle e la via. Que dopo, più avanti, vedremo que no es soltanto la via, sino que abbiamo la avenida y la plaza. ¿Cuál es tu dirección? Es la pregunta que possiamo fare, es la domanda que possiamo fare. ¿Cuál es tu dirección? ¿O cuál es su dirección? Mi dirección es calle del Castillo, número 3. Quinto piso, puerta A. Mi dirección es, y repite, pero... Allora, mi dirección es, lo digo completo, la calle, el número, el piso y la puerta. Exacto, adesso vedete qua che ci indica, me tolgo un attimino, grazie Riccardo, dove vives e in che calle vives? È un altro modo di chiedere le informazioni su questa cosa. Si ves queste lettere, vogliono dire, si ves esas letras, quiere decir calle, avenida y plaza, piazza, avenida sarebbe la via principale e la C sarebbe per la via, la calle. Vivo en la calle del Castillo. Número 3, siempre. Entonces, preguntas dónde vives y en qué calle vives son las dos mismas preguntas que possiamo utilizar para hacer este domande de esta información. Bueno, vamos adelante. Tenemos. Bien, podemos decir también, possiamo dire anche, en qué número de calle vives o. Vivo el número 3. ¿En qué piso vives? En el quinto piso. ¿En qué puerta vives? En la puerta número A. Es por escalera izquierda, sinistra, derecha y puerta. Così se abbreviano, diciamo, queste. Se noi troviamo un indirizzo, pure quando uno cerca, per esempio, qualche indirizzo e trova queste indicazioni, si riferiscono alla escalera a la izquierda o la derecha y a la puerta. Scale, sinistra, destra y puerta. ¿Ok? ¿En qué número de calle vives? ¿O a qué número vives? ¿En qué piso vives? ¿Y en qué puerta vives? Y vos respondete, vivo en el número 3 de tal calle. Y qua ci indica anche come en España normalmente ci, diciamo, troviamo el citofono, o los timbres o telefonillos se llaman. ¿Qué sería el citófono? Que están en la calle, solo indican el número del piso o planta y el número de la puerta. Por ejemplo, tercero indica el piso, la planta a la altura y la décima indica el número de puerta. ¿Ok? Décima puerta, terzo piso. Muy bien. ¿Possiamo andare avanti? Grazie.
Grazie. Las puertas pueden estar escritas en números o en letras. E vedete lì come. Ok, benissimo. Recuerda utilizar los números ordinales para los pisos o plantas. Y, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y la puerta es las letras A, B, C, D. Podemos ir adelante. Bien. La planta baja, primer piso, o miren aquí, guardate voi, io vi lo spiego da dietro, diciamo, il piso primero, se io metto la parola piso davanti, dico primero, se invece dico primer piso, siccome il sostantivo finisce con la O maschile, io a primer le devo levare la, dico primer piso, o piso primero. Cuando el sustantivo va dopo, se toglie la O a primer. Solo en el caso de primer, y aunque, perdón, en el tercer, aunque. Porque dice piso segundo o segundo piso. Piso tercero o tercer piso. Piso cuarto o cuarto piso. Dopo el 10, después significa dopo, del décimo, se utilizan los cardinales. Se utilizan los cardinales. 11 y 12. Undicesimo y dodicesimo. Me vengo en italiano. Bien, pasamos adelante. Y parlando de la localidad se referisce alla, digamos, al posto donde uno vive. El pueblo o la ciudad. Alicante. E Civitavecchia o il pueblo. Il pueblo ha due significati, l'avevamo già visto anche, che il pueblo significa sia il popolo che il paesino. E le domande sono, dove vives? In che città vives? Io vivo in Alicante o vivo in Alicante senza il pronome. La gente può vivere nel pueblo o nella città o nelle metropolitane, diciamo che sono grandi città. Molto bene, andiamo avanti. Y el código postal, igual, c'ha le codice postale, c'ha le stesse cose. ¿Y cuál es tu código postal? El 45021. 45021. Hay dos tipos de teléfonos, el fijo de casa y el móvil. ¿Tienes número de teléfono? ¿Móvil o fijo? Móvil, por favor. Sí, claro, es el 620 29 10 50. Y 3. ¿Ok? ¿C'è un número de teléfono? ¿Móvil o fisso? ¿Móvil, por favor? Sí, claro. Sí, claro. Ricordatevi la segunda afirmación. Ok, andiamo avanti. Estamos casi finendo. Bien. ¿Cuál es tu número de teléfono también? Mi número de teléfono es el 96 110 01 98. Questo mi ricorda che dobbiamo rivedere i numeri. ¿Tienes teléfono móvil? Sí, es el 620 29 10 53. ¿Ok? En España el fijo empieza por 9 y el móvil por 6 o 7. Como aquí i mobili, diciamo, cominciano con el 3 e i fisi con el 06, 07, 05, a secondo della provincia. ¿Ok? Questo voleva dire. Bene, andiamo avanti. Penso che ancora ci abbiamo... Riccardo, dimmi te, perché siamo passati del tempo, Finisci tu lui. Ok. Lei non la mettiamo, capito? Benissimo. Ok, allora, vediamo allora uno degli ultimi pezzi, diciamo, della chiedere informazione. Javi, che è su direzione di correo elettronico. ¿Cuál es tu correo electrónico? Es la dirección de correo electrónico. ¿O cuál es su mail? Javi Gá, guión guay, arroba se llama, el guión, arroba, yahoo o gmail o lo que sea, punto com, barra baja o guión bajo y el punto, ¿ok? Allora, se voi dovete dare la vostra indirizzo, vi lo chiederanno come correo elettronico o la mail, email, adesso già se comincia a usare. Bien, penso che abbiamo finito con questa informazione.
Adesso abbiamo tutte le domande da fare sull'informazione personale de una persona. Dar y pedir información. Correo electrónico, tu dirección, el número de la calle donde vives, el número de teléfono, nombre y apellido. Si tienes dos nombres, el primero y el segundo, los apellidos primero y segundo, y por último, esto. Entonces, datos completos. Dati tutti completi, diciamo, me llamo Javier García Pons, tengo 19 años, soy de España, vivo en Alicante, en la calle del Castillo número 3, piso 5, escalera A. Mi código postal es 45021. Mi teléfono es 9611 00198 y mi correo electrónico es javiga@yahoo.com. Espero que esto vi sia stato de aiuto, che potete ripassare, diciamo, un attimino questi termini e cominciare, diciamo, a essere. Adesso, qualsiasi voi, qualsiasi informazione cercate su internet, qualsiasi cosa uno cerca o su una persona, date informazioni personali, potete trovare e identificare tutte queste cose che abbiamo imparato oggi. Allora, vi saluto, vi aspetto per una prossima puntata. Sappiate che mi potete contattare e chiedermi qualche interesse personale su Aprendemos Juntos en un gruppo di Facebook creato per ustedes. Allora, arrivederci, alla prossima!